amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a Truco CSS número 3. En el video anterior aprendimos a hacer texto en 3D utilizando un truco de text shadow, que son los text shadows múltiples, ¿no? Las sombras múltiples para los textos. En esta ocasión vamos a hacer algo que está muy de moda en diseño tradicional, es decir, pues Illustrator o Photoshop, y que también se está aplicando a diseño web, que son las sombras alargadas, las long shadow, como podemos ver acá, ¿no? Con todo esto del flat design, es decir, el diseño plano, para darle un poco de volumen jugaban con estas sombras alargadas. Entonces vamos a aprender hoy día a hacer sombras alargadas siguiendo el mismo principio que usamos en el video anterior, pero ya no con text shadow, sino con box shadow. Pero el principio es el mismo, ¿sí? Así que este video va a ser un poquito más breve. Miren, aquí tengo una cajita. Y aquí tengo el long shadow que se expande completamente. Incluso yo podría hacerlo circular, miren. Un circular, ¿eh? Igual como la señal de Batman. Bien, entonces, miren, en el HTML solamente tengo un div con la clase long shadow y el texto long shadow dentro. Recuerden que estoy usando Jade. En la descripción del video voy a dejar el link al video de Jade para que aprendas si es que no lo conoces. Igual estoy usando SAS, yo no uso CSS plano. También en la descripción del video va a estar el link al video de SAS para que veas en qué consiste SAS si es que todavía no lo has usado. Bien, voy a borrar todos mis estilos. Acá. Y mi función de arriba, que es la que me hace el box shadow. Y ahí tengo todo. Miren, estoy importando desde Google Fonts la fuente Oswald, que es una fuente bien bonita que a mí me gusta mucho. En el body tengo estos estilos. Tengo esto de acá, de la línea 8 a la 11, que me centran absolutamente el texto. Y tengo un background que es el color tomato oscurecido a un 5%. Esta función darken de SAS me oscurece los colores. Perfecto, entonces vamos a comenzar. ¿Cuál es la clase? Long Shadow. Bien, entonces a la clase Long Shadow le voy a dar un width de 200 píxeles, un height también de 200 píxeles, un background negro al 30%. Vamos a ver. Ahí está, muy bien, qué lindo. Y al texto le voy a dar un font size de 3M. Vamos a ver si está bien. Sí, está bien. Y para centrar esto absolutamente, es decir, que el texto quede justo al centro del div, vamos a usar lo mismo que pusimos por acá. Ahí está, y nos falta un text align center. Perfecto, ya lo tengo perfectamente centrado. Y voy a darle un color al texto, esto es simplemente decorativo, de RGBA FFF a un 40%. Vamos a ver si queda bonito. Sí, queda bonito, capaz un 50%. No, 40 estaba bien. Hasta menos 30. Ahí está, mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Listo, entonces ahora ya lo tenemos. Para hacer el long shadow, esa sombra larga, tenemos que nuevamente jugar con box shadow. Box shadow, un píxel, 000. Miren qué pasa. Ya, aparece una sombra muy fina por acá porque es solamente de un píxel. Pero separando con comas, tú puedes hacer más bordes, más sombras. 2px, 2px, 000. 3 píxeles, 3 píxeles, 000. Y mira cómo esta sombra se expande. Entonces, esa es la teoría básica, ¿no? Si yo pudiera hacer varias veces esta sombra, si yo tuviera la paciencia para hacer muchas veces esto, podría ser una sombra bien larga. Si tuviera paciencia de preso, paciencia de monje Shaolin. Pero no, pues no tenemos ni esa paciencia ni el tiempo, ¿no? Entonces lo que hacemos, como hicimos en el truco CSS2, vamos a hacer una función que nos va a calcular esto automáticamente porque estamos en SAS como los pros. Entonces nos vamos a crear nuestra función, vamos a darle un nombre. Mi función se va a llamar long shadow. Listo. Y va a tener igual dos parámetros. Te sugiero ver el video anterior de truco CSS número 2, donde explico en detalle cómo funciona esta función, qué es lo que hace. Hoy día voy a hacer un poco más rápido esto, ya para no gastar mucho tiempo. El parámetro número me
Con el parámetro número yo defino cuántas veces voy a repetir esta sombra para que se expanda. Y con el parámetro color voy a definir el color que va a tener esa sombra. Nada más. Ahora lo que voy a hacer es crear la variable BoxShadow. BoxShadow, y le voy a dar un valor inicial. En mi caso va a ser un píxel y la variable color. Color, perfecto. Y aquí escribo un for para que se repita varias veces esta sombra. Con la variable i que va a comenzar from 1 true hasta el número, hasta este número, ¿no? Ahí va a terminar mi for. Hasta el número. ¿Y qué va a haber dentro de ese for? Va a haber la propiedad, o no, la propiedad no, la variable BoxShadow, que se va a reescribir cada vez. Cada vez que pase por este for se va a volver a reescribir, y así va a repetir varias veces mi... va a repetir varias veces ese BoxShadow, ¿no? Y se va a multiplicar. Entonces, primero interpolamos la variable para usar una variable como valor, ¿no? Como texto, mejor dicho, como string, hay que interpolarla. Luego le doy su coma, porque se separan por coma los varios BoxShadow. Y luego voy a usar la variable i. Esta variable i es la que cuenta, ¿no? Comienza en 1, luego en 2, luego en 3 y termina en el número que yo he escogido. Entonces, píxel, esto se va a interpolar como un píxel, luego 2 píxeles, luego 3 píxeles. Recuerda, interpolar variables significa utilizar una variable como si fuera una cadena. Por eso es que yo puedo pegar de frente px y eso se va a reemplazar por 3px, 4px, 5px cada vez que pase el for. Y por último voy a interpolar también el color. Y con eso lo tengo. Pero como estos son strings, para que no me salte un error al compilar, tengo que encerrar entre comillas los strings. El punto y coma lo dejo afuera del string porque con eso cierra, ¿no? Muy bien. Y por último, le hago un return para devolver el valor. Y lo que tengo que devolver es este valor. Pero hay una función en SAS que es unquote que le quita las comillas a un valor para que tú lo puedas usar, pues, ¿no? Porque si apareciera con comillas, CSS no me lo va a reconocer. Guardo y ahí está mi función creada. Ahora, ¿cómo aplico mi función? Simple, miren, voy acá a BoxShadow y aplico mi función que es LongShadow. Simplemente la escribo y con los paréntesis paso los parámetros, ¿no? Como en cualquier lenguaje de programación. Entonces, mi primer parámetro va a ser el número. Voy a darle 20, vamos a ver. Y luego el color. Voy a darle, por ejemplo, RGBA 000 a un 50%. Sí, pero igual va a ser negro, ¿ah? Porque aunque es transparente, negro al 50%, pero luego va a venir otro, y luego otro. Entonces, varias capas, por más transparente que sean, como son tantas, se va a volver negro puro. ¿Eh? Dicho y hecho, se vuelve negro puro. Entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar acá esta herramienta para tomar este color y voy a usar este color. Aunque va a ser igual, pero luego lo oscurezco, ¿no? Quiero que vean. Miren, guardo. Ahí está. Pero lo voy a oscurecer un poquito con la función darken de SAS. Lo voy a oscurecer un 5% y vamos a ver qué tal me funciona. Ahí está. Vamos a oscurecerle un 10. Muy bien. Y simplemente es cosa de jugar con el valor del número. Miren, 200. Ah, ya está más largo. 250. Y listo, ya tengo mi long shadow. Muy fácil, solamente haciendo esta función que me genere un box shadow repetido varias veces. Miren, vamos a ver el CSS, cómo ha quedado. Miren, wow. ¿Te imaginas escribir esto a mano? Te mueres. Por eso es que no recomiendo usar CSS plano, sino SAS, que te permite programar tu CSS, hacer programación realmente dentro de tu CSS. Miren, qué bonito. Igual esto puede ser circular también, ¿no? Por ejemplo, por acá le voy a poner un border radius del 50% para que sea circular. Y ahí está, qué bonito. Lo que tú te podrás dar cuenta es que sale un poquito feo, se ve acá el borde, ¿no? Como aserrado, como pixeleado, pero eso lo corregimos muy fácil con un border del mismo color del fondo. Vamos a darle 2 píxeles, solid, guardo, y mira, ya está puro, puro,
ese borde. Ya no se ve ese borde feo con ese pixeleado, ¿no? Y listo, amigos. Eso ha sido este truco. El truco de esta vez ha sido hacer un long shadow con cajas. Miren, acá ya no llegó al final. Vamos a darle más. 280. Ahí está, ya está. Listo, amigos, eso ha sido el truco de hoy. Espero que les haya servido, espero que les haya sido útil. No se olviden suscribirse abajo. Está el botón de suscribirse. También abajo en la descripción del video están nuestras cuentas en redes sociales para que nos sigan. Y también puedes escribirnos a escueladigital.p/contacto para cualquier proyecto o cualquier apoyo en un proyecto que tú estés realizando. Por ahí nos comunicamos. Yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en el siguiente truco CSS.